Diego, ¿cómo comienza el desacuerdo o el pleito entre López Obrador y el pleito que tienes con López Obrador? Es un pleito de pues ya bastantes años, de bastantes décadas. ¿Por qué nos platicas un poco anecdóticamente cómo lo conociste y cómo comenzó esta pugna política? Mira, por supuesto que me gusta mucho lo que me planteas porque me das tiempo hasta para alguna anécdota. Te voy a decir que desde que yo lo vi, me di cuenta que su comportamiento era la de un sinvergüenza. A mí jamás me engañó, por eso no me sorprende toda su trayectoria. Pero no te creas que yo tengo con él un odio, un resentimiento, un rencor, porque a mí no me ha hecho nada. No tengo nada más que algo que se llama en castellano desprecio, que son cosas muy distintas. Yo no lo odio, sencillamente lo desprecio. Pero también he tenido con él igual una cena en algún restaurante importante de fifís, de machuchones, como él les dice, y hemos estado platicando. Hemos estado en el balcón de Palacio Fox, él y yo, y le hice inclusive una broma. Fox era presidente de la República, López Obrador, jefe de gobierno, y yo presidente del Senado. Y me acuerdo, estaba yo al centro porque allí me correspondía en un desfile, y le digo: "Oye, Andrés, pensar que aquí está el presidente de México y el próximo presidente". Y me dijo: "Gracias, Diego". Y le dije: "No, no te adelantes, después te digo si tú o yo". Y la verdad, él fue y yo no. A él le hacía mucha falta llegar, a mí no tanta.